Estamos en Medellín, 11 de enero del 2019. ¿Qué quieres cambiar hoy? ¿Qué le ayudo? ¿A qué vino? Tristezas. Sufrimientos. Y enfermedad. ¿Qué te pasa? Médico, me quedé impedida para caminar. De ver, yo no más que todo, sí, la enfermedad de nuestra lenta. Todo sería mejor, porque a mí me gusta trabajar, tener mi plata. Y no pude volver a trabajar. Sufro mucho por mis hijos. ¿Por qué? Porque ¿Cuántos tienes? 7 y uno adoptado. 7 y una adoptada. Me lo dieron de un añito, de un mesecito. Son 7 y una adoptada. O sea que son 8. Sí, me dijo el esposo, se fue y me dejó sola con ellos. El esposo se fue. ¿Cómo se llama el esposo? Otoniel Sepúlveda. Otoniel. Se fue y me dejó sola. A mí me tocó trabajar mucho para sacarlos. Me Y se me tocó. vinieron a meter en la drogadicción ya grandes. ¿Verdad? Sí, señor. Viendo el ejemplo de la mamá, ¿cómo Sí, hicieron eso? señor. Todos se metieron en la droga. Este pelado tenía cita, pero no nos pudimos comunicar con ustedes para cuándo era. Y la que tenía la dirección estaba viajando y consiguió un marido y eso no la deja contestar el celular ni nada. Y el otro, ellos son todos trabajadores, digan piso, se tira de todo, bazuco lo tiene. Esta pelada ahora, ella no tiene, y está tirando marihuana, y tiene una niña y pelea mucho con el esposo, y otra que tengo, también tiene una niña, también tira aviso. El otro trabaja es domiciliario, pero ese no da problemas. Trabaja y tira su guiso. Nos ayuda en la casa para el arriendo, para los delitos. Pero no es peleador ni nada, no es peleador. Está con los esposos, con el esposo. Pero es que tiramos todo. Y tienen una niña de 7 años y está en medio del conflicto. ¿Qué tan duro? Y yo le digo, me hubiera sido otra, lo hubiera dejado tirados. Yo quedé en embarazo cuando el papá nos dejó de la niña menor. Y yo traté de darles estudio, estudio, estudio. Y le di, tengo una que es abogada, la otra es contadora. Ella estaba estudiando, iba a estudiar odontología y no, que se me resultó el embarazo. Y la otra iba a estudiar publicidad y empezó, y por qué no,
No pasó una amiga de ella, se salió y se enredó con un primo hermano y tienen una niña, pero también llevan una vida, yo les dije, por no se me caso. Y así. Ella no piensa, no se enredó. La otra también ahora poquito cuando ya tiene 3 niños. Y ahora poquito se enredó con un señor que yo desde que lo vi no. Pero como dicen que uno no le hacen caso. Y yo les digo, vea, yo hubiera sido otra, lo hubiera dejado tirado. Pero no. Yo traté de darle todo, todo, sacarlo adelante. El esposo de vuelta hacia el tirado, yo lo cogí. Y yo de ahí empecé a trabajar, a trabajar. Eso de pintura yo no sabía, pero me tocó coger el taller. Y ahí. Y ya me fui enfermando. Este pelado es inteligente. Y le dejé el taller a él y lo acabó. Y no tiene manera de volverlo a coger. ¿Usted qué sabe de eso ya? Eso hoy en día está tan. Competido. Sí, y ya trabajan mucho en la calle. Por lo menos ya cualquiera pinta un carro y como no pagan arriendo, no pagan nada. Entonces hacen los trabajos más baratos. Y entonces la gente busca la economía. Y vea, cuando nosotros teníamos el taller, varia gente llegaba, vea, le pedían, no, que es muy caro. Una vez llegó un señor con un carro que hacía un mes se lo habían pintado en la valladera. Y que vea la pintura como está toda dañada. Y nos pusimos a mirar. Y no lo latonearon el guardabarro ni nada, sino le habían puesto cartón. Y encima del cartón. Hueso duro. Pasta, sí señor. Y los pintan así, entonces por eso es que la pintura así. Y por eso es que cobran barato, pero la gente como Claro, no busca la ve la. economía, entonces. Y si uno pide porque es que el papá de ellos, sí señor, es buen latonero. Pero estando en eso, consiguió la mujer que fue la que no, por la que nos dejó dañó el hogar y todo. Yo le hablo a él normal, después de que. Pero vive con otra, ha tenido varias mujeres. Y yo le hablo normal y todo, pues yo al principio me daba muy duro, pero yo dije, ya lo que fue, fue. Ya yo les decía, no, usted, desde que yo esté viva, no le va a faltar nada. Y ahí, pero se volvieron ya después de bien, ya después de grandes. Y vivía en un barrio maluco donde la violencia, yo les decía, no, si ustedes se van a poner un par de tenis que sea ganado, cuidadito con hacer, vea, y muchos amigos de ellos los han matado y todo, pero que ellos no, porque yo siempre les he dicho, uno no tiene por qué quitarle nada a nadie. Ni hacer nada malo que se vaya a arrepentir. Recién de que el esposo nos dejó, yo conozco amigos malos, ¿sí? Y me decían, entonces, ¿qué? Decía yo, no, pues, ¿cómo? No, yo no. Que esa mujer, decía, no, ella tiene hijos, y me decía, ¿cómo ella no pensó en usted? Le dije, pero si vamos todos allá, ¿a dónde llegamos? Nunca se va a acabar la cadena. Entonces, yo cogí el taller, pagué deudas, le pagué deudas a él, que para que no lo matara, porque él tenía unas deudas con una gente brava. Yo fui pagando todas las deudas que él dejó. Y el taller en Itagüí. Sí, ahí donde es el éxito ahora, Ah, que sí. llamaba al Pujarro la 87. Claro. Y más allá cervecería Unión. Sí, señor, sí. A esa calle como está transitada. Sí, señor, sí, Eso señor. ya Yo se vivía arriba volvió. en eso que llaman los olivares. Ahí cerquita Estando. está el cementerio. Sí, señor, sí.
Sí. Y yo compré un lotecito, hice una casita, hicimos una casa. Muy Y guapa. él me ayudó allá, llegó, entonces yo le dije, ah, usted va a trabajar para mí como un empleado. Y ya, entonces ya empezó ahí los. Entonces yo le dije, no, esa gente yo no quiero acá, eso, que vengan aquí a nada. A nada. Y sí, decidí ahí. Pero no, él nunca dijo, vea, les doy esto, 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 de lo que yo ganaba. Después de que él volvió a trabajar, vea, esto para. Y yo les decía a ellos, pero ¿qué vamos a hacer? Este niño le guarda mucho rencor. Pero le habla, pero él lo ha pillado varias veces por allá mercando. Y llega a la casa que se muere de la ira. Dice, vea, nosotros nunca no. Le dije yo, pero ¿qué vamos a hacer? Ya están grandes. Y yo le hablo normal, los amigos me decían, nosotros no sabemos si usted es boba. Uy, le dije yo, no, pero ya ha pasado, pasado. Y me cogió esta enfermedad médico. He luchado mucho, mucho. Hasta ahora poquito que me hicieron una resonancia, me dijeron que era de la columna. Por el peso. Médico, yo digo que no es, pues yo me vine a acordar, fue ahora, después, y me habían hecho resonancias antes, y me habían metido, me colocaron como en una cápsula, me tomaron que es que vértebra por ver, y no tenía nada, y eso me vino a resultar. Llevo años luchando, luchando, y hasta ahora vinieron a descubrir que era de la columna. Y tengo como mala circulación porque las piernas se me negrearon. Sí, Sí. pero a pesar de eso yo tomo mucho para la circulación. Yo siempre he sido así, ¿no? No sé, médico. ¿Quién se Sí. ha muerto que te haya querido? ¿Una abuela, un abuelo? Pues el abuelo. Murió mi abuela, ¿cómo llama? Vamos a hablar con ella, a ver qué te dice. Con mi papá. Mi papá, mejor, mi abuela. Con mi papá. Él no vivió con nosotros, pero él nos quería, porque la vez que lo conocí. Mi papá nos quería. ¿Y tú viviste con quién? Con mi mamá. ¿Y la abuela cómo llama? No, mi abuelo, él se llamaba Esteban Guzmán. Esteban. Era el papá de tu papá. No, de mi mamá. Papá de mi mamá. Listo, ahora hablamos con el abuelo a ver qué te dice. A mí se me murió también una niña. Vamos a ver, se me Con murió una hija. 6 de 17 meses. ¿Cómo llama? Lady Carolina. Lady. Carolina, de 17 meses. Listo. Vamos a sacar todo eso de una vez. A la camilla. Ay, pero ahí sí le toca que el hijo mío ellos entren para que Sí, me ya lo ayuden voy a a. llamar. ¿Quieres cobija? No, yo no tengo frío, médico. Bueno, entonces No. cierra los ojos, que estés cómoda, porque vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio de exploración psicoemocional muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos
y recuerdos. Mientras tú recuerdas alguna cosa de tu vida, cualquiera, triste o alegre, niña o grande, yo voy a contar de 1 a 5. Al llegar a 5 voy a tocar tu frente así y me dices eso que estás recordando. 1. 2. 3. 4. Si era de día o de noche. Lo que estabas haciendo. Recuérdalo. Y me lo dices. 5. Jugando. Saltando en unos tanques con la escuela. Jugando. Estoy en la escuela jugando. Saltando en unos tanques. Sí, con varias amigas. Con Entonces, el colegio. ¿Sientes alegría? Sí. Mucha. Y muy feliz. ¿Sientes esa felicidad? Ay, sí. Yo pensaba, bueno, allá jugando, porque en mi casa yo no podía jugar. Mi mamá no nos dejaba jugar. Ella nos mantenía haciendo oficio, no podíamos jugar. Quiero hablar con ella, quiero hablar con tu mamá. Permítele hablar a través de tu mente. Voy a contar de 1 a 3 y cambias. 1, 2, 3, cambia. Florinda, me dice la niña que tú no la dejas jugar. ¿Por qué? ¿Por qué no dejas jugar a la niña, Florinda? Si es una niña. Florinda, ¿cuántos hijos tienes? Florinda, ¿es cierto lo que me está diciendo la niña? ¿Que tú no los dejas jugar? ¿Es cierto, sí o no? Florinda, ¿cuántos hijos tienes? Bien, déjame otra vez con la niña. Inesita, sigue jugando ahí en la escuela, aprovecha. Disfrute esos tanques. ¿Y tienes varias amiguitas? Qué rico, ¿y a qué juegan? Ay, a saltar por todo eso. Al saltar, pasando, brincando de un lavadero a otro. Ah, qué rico, que son todas saltarinas. Pasamos. Sí, nos prohibían que fuéramos para allá, pero nosotros nos gustaba ir a saltar por todos esos tanques, de lavadero en lavadero, a ver quién
y a coger limones. ¿Y te subes al árbol? No, no, ¿Con qué no. los coges? Las compañeras bajaban y comíamos. ¿Te gustan los limones? Sí, un poco, no tanto, pero nosotros éramos felices Qué rico. cogiéndolos. Qué bueno que disfrutan esa niñez. Ya después nos traíamos y nos gustaba resbalarnos por un pasadizo grande que había en ese colegio, en esa escuela. Y nos hacían unos algo muy buenos. Leche con unos pan grandes que en esa época nos daban más buenos. Y jugar, jugar. A mí también me dieron de los mismos panes Sí. y la misma leche. Sí, Y los mamá. almuerzos nos daban también a nosotros en la escuela. Y jugábamos, nos ponían a limpiar matas porque habían harto jardín. Nos limpiamos con aceite, con un poquito de aceite, las hojitas, cuando nos tocaba el aseo. Qué bueno, has disfrutado mucho la escuela. La escuela es bonita, ya la dejaron acabar. Ahora vamos a otro momento al que te lleva la mente. Contaré hasta 5. 1, 2, otro momento. 3, 4, 5. Cuando me tocó trabajar, y me tocó trabajar para ayudar a mi hermano. Y para mí no estudio. Y me tocó trabajar y trabajar de una tía. Y me puso ella a estudiar. Pero ella era muy regañona. Y entonces, ya cuando el hermano mío se graduó, me puso a trabajar donde una compadrecilla y el esposo de ella trató de abusar de mí. Y mi tía no creyó. Y entonces yo me burlé. Yo me burlé. Y seguí trabajando en Ibagué con una profesora. Y ahí me fui otra vez para mi casa. Y me tocó irme para Bogotá, seguir trabajando, trabajando. Yo no tuve niñez. Esa ha sido la vida mía, trabajé, trabajé. Yo con mis hijos. Yo creía que yo iba a vivir mejor y no. Sigo luchando, luchando. A ratos quisiera como ya no vivir. Pero pienso en mis nietecitos y me da esa tristeza.
y pido perdón a Dios por pensar cosas que no tengo que pensar. Yo pienso en mis niños, porque las mamás no se portan bien con ellos. Ellos sufren por eso mucho. Dicen que yo soy muy regañona, muy peleona. Pero no, es para que me entiendan. Eso me duele tanto, tanto, de no poder salir con ellos a pasear. Yo me siento como un estorbo para ellos de verme tan enferma. Yo quisiera tener un poquito de salud, de poder caminar. Ay, Dios. Ay. Vamos a hablar con el abuelo Esteban a ver qué te dice. Porque él no ha muerto. Lo que murió fue el cuerpo que él tenía. Y ahora te podrás comunicar con el abuelo Esteban mentalmente, espiritualmente, intuitivamente, a través de tu mente. Salúdalo y pregúntale cómo está. Y repite lo que estés hablando con el abuelo Esteban. Dijo, abuelo, qué rico cuando venía. Se acostaba en el piso y ponía del campo, se ponía que le espulgáramos, le sacáramos las garrapatas, se le pegaban. Y hablaba con nosotros. Ay, abuelo. Se fue y nos dejó. Y nosotros nos poníamos muy felices porque mi mamá no nos regañaba, no nos decía nada. Pregúntale al abuelo que si él se fue. Abuelo, usted se fue, o está con nosotros, nos cuida. Espera a ver qué te dice. No contesta, no me dice nada. Te voy a mostrar cómo es la respuesta de la abuela. Te voy a hacer varias preguntas. Sí. Y no me respondas. Bueno, yo te diré cuándo. Bueno. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Cuántos hermanos fueron ustedes? ¿Tienes hijos? ¿Cuántos? Ahora sí te pregunto y me respondes. ¿Pensaste las respuestas? Sí. Perfecto. Así es como el abuelo te responde. Salúdalo y pregúntale cómo está. Hablándole. Como quieras. Ay, abuelo. Ayúdame.
Yo lo quería mucho, mucho. Mucho. Ayúdame con mis hijos. Ayúdame a tener fuerza, valor. Interceda por mí ante el Padre Celestial para que me sane. Un poquito de felicidad, un poquito. Bueno, Esteban, tú que gozas de la vida eterna, estás allá. Ayúdame, dame la paz que necesito, interceda por mi salud. Cierra los ojos y pregúntale que si se fue. Pregúntale. Abuelito se fue. Eso. La respuesta llega a tu mente. ¿Qué te dijo? Sí. Se fue. Perfecto. Se Tú le fue. dijiste que fuera a la luz a pedir permiso. Tú se lo dijiste. Espera que regrese. Y puedes seguir hablando con el abuelo. Y todo lo que estén hablando, repítelo. Me siento como livianita. Qué Me bueno. siento como livianita, Qué bueno. livianita. Como si fuera a flotar. Qué rico. Entonces Oh. disfruta esa sensación tan bonita. Flota. Ay, sí. Tú eres espíritu igual que el abuelo, tú puedes flotar, tú puedes ir a donde quieras con tu espíritu. Ay, Padre Santo, abuelito. Ay, abuelo. Ora por mí. Pídale a Dios, al divino niño. Ay, Santísima Trinidad, que me dé la salud. Ay, estoy sintiendo como si la columna se me empezara como a quemar, Maravilloso, como maravilloso. un calor, pero no es en todo, sino en un pedacito. Esperemos a ver qué está haciendo el abuelo. Está reparando, aplicando la tonería y pintura a la columna. Está enderezando lo que hay que enderezar. Ay, Dios lo oiga, Señor, Señor. Ayúdale tú también al abuelo a enderezar lo que haya que enderezar, a retirar lo que haya que retirar, Ay, a unir lo que abuelito. haya que unir. Ay, abuelo, ayúdame. Ayúdame para Él yo poder ayudar a mis amigos. ya te está ayudando. Ayúdale tú también. Ay, sí. Endereza lo que haya que enderezar. Ay, Padre. Limpia lo que haya que limpiar.
Y aplica pasta donde haya que aplicar Sigo pasta. sintiendo ese calor ahí en ese pedazo, como si me quemara. Bueno, está calentando porque en la latonería hay que calentar para poder enderezar. Ay, sí. Dios. Ay, Dios bendito. Dios. Ay, abuelo. Ay, yo sé que vas a ayudarme. Barre lo que haya que barrer. Limpia lo que haya que limpiar. Me siento como tan liviana, como, ay, como tan livianita. Como una pluma. Ay, sí. No siento como nada, como el cuerpo. Qué rico. Es que tú eres espíritu. Ese cuerpo es un cascarón. Es un estuche, Sí. es un vehículo. Tú eres espíritu. Ay, sí, yo quisiera verlo, pero no me deja. Ayúdale al abuelo. Mueve lo que haya que mover. Conecta lo que haya que conectar. Barre lo que haya que barrer. Dios mío, sé que me vas a ayudar. Sé que con el poder del Padre yo voy a salir sana. Sana con tu ayuda. Tú Ay. también ayúdale al abuelo a aplicar el bálsamo mágico. Ese bálsamo es maravilloso. Es un potente anestésico, cicatrizante, revitalizador celular, armonizador energético. Aplícalo por todas partes, en cada célula, en cada nervio, en los músculos, en los huesos. Aplique ese bálsamo en las vértebras. Dios mío, por ayudarme, por estar conmigo. Gracias, vine aquí a salir sana con la ayuda del médico y ustedes, los seres de luz. Ay, qué medicina. Sí.
Ay, Dios. Ay, sigo sintiendo esa tranquilidad. Ese cuerpo liviano. Disfrútalo, gózalo. Y ayúdale al abuelo a limpiar todo lo que haya que limpiar. Mover todo lo que haya que mover. Armonizar lo que haya que armonizar. Que cada hueso quede como debe quedar. Cada nervio, cada músculo. Ayúdale al abuelo a organizar. Que quedes como nueva, cada célula, cada nervio, cada músculo. Aplícale ese bálsamo mágico sanador. Ese bálsamo es maravilloso. Es un potente anestésico, cicatrizante, revitalizador celular. Lubricador rotular. Aplique ese bálsamo maravilloso en todas las células, por todas partes. Ese bálsamo es un potente anestésico, cicatrizante. Armonizador energético.
Retira todo lo que haya que retirar. Barre todo lo que haya que barrer. Ajusta lo que haya que ajustar. Endereza lo que haya que enderezar. Encuentra qué está causando el dolor y corrígelo. Visualiza interiormente los músculos. Visualiza los huesos. Visualiza los nervios. Y corrige lo que haya que corregir. Encuentra qué estaba causando el dolor. Y sánalo. Retíralo. Como cuando estabas niña brincando allá por los tanques. Aplique esa energía, esa vitalidad de la niña. Saltando, subiéndote a los tanques, brincando. Aplica toda esa energía, esa vitalidad de la niña. Revitaliza las células, los músculos. Los tendones. Afloja lo que haya que aflojar. Mueve lo que haya que mover. Padre Santo, abuelo, ayúdame que esta columna quede bien. Señor bendito, ayúdale a darle poder. Que quede como nueva cada célula, cada nervio, cada músculo. Si hay que mover las vértebras, muévelas. Si hay que ajustar algo, ajústalo. Si hay que aplicar pasta, aplica pasta. Que esa carrocería quede como nueva. Y si puedes ajustar el motor, también ajuste el motor. Si hay que sincronizar, sincroniza. Limpia lo que haya que limpiar. Que esas células y esos nervios queden como nuevos. Relaja lo que haya que relajar. Martilla lo que haya que martillar.
que esa carrocería quede súper como nueva. Estira lo que haya que estirar. Lubrica donde haya que lubricar. Aplica lubricación. Que todo ese esqueleto quede bien lubricado. Y retira la basura que haya que retirar. Si hay tristezas y ya no las necesitas, retíralas. Si hay sufrimientos y ya no los necesitas, retíralos. Si hay que perdonar algo y lo quieres hacer, perdónalo. Que quedes como nueva. 0 kilómetros. Barre toda la basura, que quede reluciente, y aplique ese bálsamo mágico sanador donde sea necesario. Ese bálsamo es maravilloso, mágico. ¿Cómo vas? Bien. Súper maravilloso. Bien, bien, bien. Maravilloso. Bien. Súper. Sigo sintiéndome liviana como una liviana. Pluma. Liviana. Ay, qué bueno. El abuelo te ayuda a enderezar todo lo que haya que enderezar. A pulir lo que haya que pulir. Retirar lo que haya que retirar. Ay, sí. Aprovecha que el abuelo te está ayudando. Pero ya me siento cansado. Si hay que mover algo, muévelo. Si hay que enderezar, enderézalo. Si hay que retirar cansancio, retíralo. Aplícale ese bálsamo mágico. Que quedes como nueva. Y pregúntale al abuelo qué te aconseja con tus hijos. Con sus nietos. Mucho amor, mucho, mucho. Dales mucho amor, mucho.
ser regañona. Deja de ser regañona. Ay, ya voy. Paciencia. Paciencia. Paciencia, paciencia. Paciencia. Ay. Paciencia. Sí, señor, paciencia. Mucha paciencia. Mucha, mucha. Mucha fe. Mucha fe. Sí, señor, mucha, mucha fe. Mucha fe. Mucha fe, mucha. Ay, ya. Ay, ya. Dios eterno, maravilloso. Este brazo, por qué duele tanto, por qué, tú puedes visualizar tu cuerpo por dentro, visualízalo y entiende qué estaba causando el dolor. Y retíralo. Corrige lo que haya que corregir. Tú puedes ver tu organismo por dentro, porque tú eres espíritu. Sana lo que haya que sanar. Quita lo que haya que quitar. Mueve lo que haya que mover y limpia todo lo que haya que limpiar. Oh, no.
y aprovecha y encuentra qué estaba causando el sobrepeso. ¿Qué estabas guardando? Busca profunda, muy profunda. Tú puedes visualizar por dentro tu cuerpo. Retira lo que haya que retirar. Que quede todo como nuevo. Ese bálsamo es refrescante, anestésico, cicatrizante. ¿Cómo vas? Súper. Bien, sí, bien. Maravilloso, súper. Súper, súper bien. Mi fe aumentó. Sé que voy a estar sana, sana, Y sana. dentro de 27 años todo habrá terminado. Dentro de 27 años tú también estarás en la luz como el abuelo. Y todo habrá terminado. Ya te falta poquito. Quien aguanta lo mucho, aguanta lo poco. Ya aguantaste 63, ya 27 los aguantas facilísimo. Y no vuelva a decir que usted tiene 63 años. Eso no es cierto. ¿Cómo va a tener 63 años si ya se los gastó? Ya los vivió. Usted tiene el 27. 27. Si a usted le preguntan, Inés, ¿cuántos años tuviste? Lo correcto es que diga 63. Porque le preguntaron cuántos tuviste. Y te preguntan, ¿cuántos tienes? 27. 27. Es lo que tiene. Los 63 ya los gastó. Ya los vivió. Uy, ya puedo alzar este brazo ya más derecho, ¿eh? Qué bueno. Ay, sí, mire. Afloja todo lo que hay que aflojar. Ay. Recuerdo esos momentos de niña ya saltando por esos tapices. Vuelve a tu niñez Ay. y aplique esa niña con toda esa energía, brincando allá con las amiguitas. Vuelve a aplicar en las coyunturas toda esa energía de la niña, toda esa alegría.
Aprovecha que el abuelo está ahí para que te ayude también a retirar todos los sufrimientos que antes tenías. Retira toda esa basura. Retira las tristezas, ¿para qué? ¿O quiere guardar alguna de recuerdo? No, que cuento el recuerdo, retire todo eso. A la basura. Y en ese espacio coloque esos recuerdos tan bonitos de la niñez, ahora saltando en la escuela. ¿Cómo vas? Bien, No, bien, súper, súper. Hay que recuperar bien, esos 27 que te faltan. bien, bien, bien. Tengo que cambiar. Es que son 27. Mucho amor para mis hijos. Exacto. Ellos están viviendo el proceso que ellos escogieron. Ellos como espíritus escogieron eso. Y ya dentro de 27 todo habrá terminado. Ya. Vas a la dimensión donde esté el abuelo. Vas a ser la 27añera más feliz de todas las 27añeras. Vas a disfrutar y gozar esos 27. Voy a ser feliz. Y si quieres subir otra vez a los tanques, ahí tiene el tanque del sanitario para que subas. Es que habían como donde lavaban y eran todos así parejos y los tancaban así, así. Saltaba, una vez me caí y me corté. Me corté un pie. Y mi mamá no, me dio mucho miedo. Mi mamá no se dio cuenta y no hasta los días. Se me estaba infectando esa herida en el pie. Me cogieron punto, yo no dejé y me checaron. Eso se me estaba pudriendo. Pero ya sanó. Ya sané, sané. Esa vitalidad de la niña, esa energía vital, la sanó. Entonces aplica toda esa energía vital por todas las células, por todas las coyunturas, por todas las vértebras del esqueleto. Que sea el esqueleto más esqueletudo de todo el futuro cementerio. Sigo sintiendo mi cuerpo liviano, Liviano como una pluma sevillana. ay, Qué liviano. rico. Flota. Ya lo sentiste pesado mucho tiempo. Ahora disfruta que lo sientes liviano como una Sí. pluma sevillana. ¿Cuántos años que tienes? 27, Exacto. ¿Cuántos años tuviste? 63. Ah, usted está de maravilla para la aritmética. Súper. 63 Eso ya lo viviste, viví. ya te lo ¿Viste? gastaste. Ahora es a disfrutar en los 27 que te faltan. La 27añera más feliz de todas las jóvenes. Ay, sí. Ay, Dios. Entonces, cuando el abuelo haya terminado, me dices. Ya se fue. Perfecto. Ya se fue.
¿Considera entonces que estás lista para regresar y comenzar desde ya a disfrutar esos 27? Sí, señor. Bueno. Gracias, Padre Santo. Gracias, médico. ¿Cómo te sientes? Gracias, médico. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ay, esto. Muy bien, muy bien. Que tenga mucha fe y mucha paciencia. Paciencia es la ciencia de la paz. Paciencia. Tus hijos están en el proceso que ellos eligieron. Pero los puedo ayudar. Es exacto, sí, ayudar. En lo que puedas, porque uno no puede ayudar en lo que no puede. Sí, señor. Médico, y si yo pido una cita para mi hijo. Sí, con mi secretaria. Sí. Uh-huh. Ah, bueno. Para todos, me va a tocar traerlos a todos. Los que ellos quieran, no es que usted los va a traer. No, los que ellos él quieran quiere, y ellos pidan. Él quiere, porque nosotros que. Y el error fue que la cita él era el 9 a las 11. Y dijeron que. Que yo a las 9 y él a las 11 hoy. ¿Se equivocaron? Sí. ¿Sí ve? Ay, ya. Ay, Dios. Bueno, la pregunta que le hago a todas las jóvenes de 27. ¿Permites compartir la experiencia? Sí, señor. A todas las jóvenes de 27 les pregunto sí, lo mismo. Sí, señor. Sí, señor. Va a ser sana, sana, estoy sana, sana. Salí renovada. Tengo mucha fe, mucha, mucha paciencia, mucha fe para vivir estos 27 años. Ay, bendito sea. Bendito sea. Bendito. Yo tengo una cita médico con una neuróloga. ¿Usted qué me aconseja? La tienes que hacer. Que me tengo que infiltrar. ¿Usted qué me aconseja? No, cierto. Con esta sesión me siento. Vea, lo que es de la medicina, es de la medicina. Medicina, sí, señor. Para eso están los médicos, para eso estudiar. Sí. Usted aquí está cambiando hoy, es de actitud, tú, de pensamiento, emociones. Sufrimiento, sacar todo. Eso es. Sí. Que eso no lo saca ninguna medicina. No, no, señor, sí. Pero al médico, lo que es del médico. Pero usted en su concepto, sí. Sí, usted tiene que hacer eso. Yo no puedo quitar nada de eso. No. Sí, señor. Pero lo que su organismo le diga. Ay, me dio como. Hubiera querido. Ya. Si me siento deprimida, sigo de pronto, con de unos dos mesecitos, vengo, retírate, pido otra cita. No, pues para que usted es capaz de sacar eso. Ah, bueno, señor. Capaz de barrer. Sí. Usted que sabe manejar escobas. Sí. Escoba bueno, bueno, señor. Usted que trabaja la tonería y pintura, tiene que enderezar algo, lo interesa. Que aplicar masilla, aplica masilla. Eso que hay también. Que ir a repintar, repinta. Ah, bueno, señor. Dios me le pague la vida. Entonces ya puedes llamar a mis hijos para que me ayuden a bajar. Vamos a llamarlos. Vamos a suspender aquí. Gracias. Mi Dios le pague. Me siento bien, bien liviana. Quité una carga de encima, quité mucho peso. ¿Te sientes liviana como una pluma sevillana? Sí, señor. Me siento feliz. Estamos en Medellín, Colombia, compartiendo con ustedes experiencia en el campo de la hipnosis introspectiva, conocimiento que está libremente a su disposición en nuestro sitio aureliomejia.com. También pueden encontrar otro lugar en YouTube buscando hipnosis y sanaciones.
Nos veremos este año 2019 en algunos países donde iré a dictar cursos enseñando estas técnicas de 5 días de duración. Dentro de poco, final de enero en Bogotá, febrero España, marzo creo que es México. Iremos también a Dinamarca, Francia, Chicago, Las Vegas. La agenda no me la sé de memoria, pero consúltenla en nuestro sitio y las personas de contacto, antes de que queden sin espacio porque son cupos limitados. Entonces me despido desde Medellín, mañana es de otro lugar. Hasta la próxima.